La delegación ribereña, compuesta por representantes de la Federación de Empresarios, ASEMAR, la alcaldesa de Aranda y miembros del Colegio San Gabriel, llegaba a Guangzhou con una intensa agenda bajo el brazo, con diferentes destinos para ratificar los objetivos marcados a través del Centro de Negocios Hispano-Chino. El proyecto de San Gabriel llama la atención en China y son muchas las empresas que han mostrado su interés en el mismo. Así, la delegación ribereña asistió a un encuentro con los responsables de Ogilvy. Se trata de la empresa líder a nivel mundial en materia de publicidad y marketing. La compañía, situada en Guangzhou, con 30.000 empleados en China, también es líder en el país asiático. Aunque todavía no se ha suscrito ningún acuerdo, se baraja la participación de esta empresa para ayudar a posicionar a la marca España en el mercado chino. Por el momento, la sucursal del Centro de Negocios Hispano-Chino estará situada en la sede de la Corporación de Negocios Xiachan. Allí asistíamos a su inauguración, que estuvo rodeada de una gran expectación y seguimiento por parte de los medios de comunicación chinos. Desear largo futuro, lo mismo que en España, aquí en Guangzhou, al Centro de Negocios Hispano-Chino. Que sea un lazo de conexión, este Centro de Negocios Hispano-Chino, sea un lazo de conexión y de cooperación entre los países de España y de China. Iniciamos unos lazos de fraternidad que, como bien dice el logotipo, China y España nuevamente se dan la mano por medio de este centro de negocios hispano-chino. Y en nombre de España, hoy, en el Día de la Constitución, pues no cabe otra cosa que decir ¡viva España! ¡Y viva China! China se ha convertido en objeto de deseo de las empresas españolas. El país asiático está llamado a convertirse en la primera potencia mundial. Cuenta con un mercado potencial de 1.300 millones de personas. Yo creo que este es un momento extraordinariamente prometedor para las relaciones entre España y China en general y para las relaciones entre Guangdong y España en particular y sobre todo con Castilla y León. Yo creo que es el momento de aunar esfuerzos, de abrir nuevos canales para intercambiar primero ideas, intercambiar también proyectos, intercambiar productos, ¿no? Y por lo tanto me alegro mucho de que sobre todo Aranda de Duero, ¿no? Está en el corazón mismo de la Ribera. Hayan apostado por Guangdong. Es una actuación, yo creo que pionera. Es el cónsul español en Cantón que conoció de primera mano el proyecto de San Gabriel. Ratificó que la nueva ley de emprendedores está estrechando lazos entre España y China. Los empresarios chinos quieren conocer de cerca la nueva norma publicada por el gobierno asociada a las inversiones procedentes del país asiático en España. Cuando me plantean estas dudas que efectivamente existen por parte de algunos inversores chinos que querrían tener ventajas superiores a las que ofrece la ley, siempre les digo que España es un país extraordinariamente interesante para invertir con residencia y sin residencia. Yo creo que en este momento, después de las reformas que se han hecho en el país, después de la caída en precio del sector inmobiliario, creo que no hay ningún país en Europa que ofrezca tales oportunidades y tal capacidad de retorno de inversión como lo hace en este momento España. Por lo tanto, es bueno invertir en España con ley de emprendedores y sin ley de emprendedores. Esta ley de emprendedores básicamente se apoya en tres aspectos para el extranjero. Uno de ellos es la posibilidad de invertir en activos, en deuda pública o en participaciones o acciones de empresas españolas por unos importes determinados. El segundo pilar es que una adquisición inmobiliaria de 500.000 euros también les posibilita acceder a las tarjetas de residencia, que para ellos son muy importantes. Y el tercer pilar, que también creo yo que es esencial, es la posibilidad de que se acceda por vía de un negocio en España. Nosotros pretendemos atraer pues inversiones de calidad, de prestigio, que tengan pues continuidad y no tanto pues unas inversiones de especulación, de ahí que los requisitos de Portugal y de Grecia, igual que los de Malta, que tanto se fijan los chinos, sean mucho más atractivos que los españoles. Pero repito, nosotros no jugamos en esa liga
y nosotros pretendemos atraer otro tipo de empresarios que no sean pues especulativos, que vienen a traer un dinero ahora al calor de una ley muy atractiva para los chinos, pero que igual que ha venido, se va. En España ya jugamos hace tiempo el negocio de la especulación y eso nos ha llevado a una crisis absoluta. Los empresarios chinos quieren más facilidades para invertir en España. Persiguen condiciones similares a las fijadas en países como Malta, Grecia o Portugal. Tuvimos una mañana entera donde ellos habían hecho un trabajo previo, donde habían comparado cómo estaba una ley similar que ha aparecido en Grecia, una ley similar que ha aparecido en Portugal y la ley que había aparecido en España, porque curiosamente estos tres países han iniciado este proceso de internacionalización. Indudablemente desde el primer punto, la primera premisa de España fue que nosotros no estamos en la misma división que Portugal o Grecia, porque como todo el mundo sabe, esos países están intervenidos. Nosotros explicamos en China que es una ley del emprendedor, una ley que desde luego difiere mucho de lo que es la ley que ha desarrollado el gobierno de Malta, de Grecia, de Portugal, y ellos nos tienden a comparar con lo que otros países como los que acabo de citar han hecho. Nosotros evidentemente no tenemos las mismas condiciones que estos gobiernos porque tampoco competimos en esa misma liga, ¿no? Asistimos a un encuentro entre la delegación ribereña y empresarios chinos. Son culturas diferentes y los códigos empleados en cualquier negociación son distintos. Importan mucho los niveles de confianza adquiridos, todo aquello que se discute en las distancias cortas, por ejemplo, en torno a una mesa. Los chinos no son tan directos como los españoles y para ellos es muy importante la relación interpersonal, es decir, cómo le caigas tú a un chino puede decidir el éxito o el fracaso de un negocio. Entonces es importante en ese sentido cuidar mucho las formas, ¿no?, y respetar lo que son sus hábitos culturales. Lo primero que hay que tener es un poquito conocimiento de su cultura y saber que las negociaciones con ellos son duras. Cualquier persona que haya intentado negociar con gente china pues sabe que son unos negociantes muy duros y que requieren de mucho tiempo, de mucha confianza, de pasar muchas pruebas y sobre todo de paciencia. Esa es una de las mayores virtudes que has de tener si quieres conseguir llegar a vender tu producto en China, paciencia. Hacen mucho alarde de dinero porque parece que lo tienen, pero como cualquier empresario está informado, quiere tener un aspecto que nosotros el otro día también le dejamos muy claro, que es seguridad jurídica, y España afortunadamente lo tiene. ¿Y eso qué quiere decir? Que las garantías de inversión en España están asegurados, en esos otros países no. Los responsables de San Gabriel en la Ribera han encontrado la llave para ganarse la confianza de los empresarios chinos. Surgen ahora nuevas posibilidades. Para crecer en China hay que hacerlo con chinos, y aquí hemos tenido la suerte de dar con un grupo de empresarios que son los que están haciendo que primero la marca de los gabrielistas se vaya expandiendo, y al lado de los gabrielistas de la mano desde luego está la marca España, más bien al revés, nosotros vamos de la mano de la marca España. Entonces pues van surgiendo todos los proyectos que los que he apuntado antes, de la tienda, la escuela de enología que hemos de presentar. Ya se están gestionando posibles adquisiciones de patrimonios, de bienes inmobiliarios que hay en nuestra región y que puedan ser susceptibles de adquirir por ellos. Repito, bodegas y otro tipo. De este modo nosotros desde la propia Asociación de Empresarios vamos a canalizar qué ofertas podemos plantearles, qué ofertas les podemos hacer para que ellos valoren y estudien. Pero, repito, este proyecto lo que tiene de bueno y creo que es destacable es que Aranda de Duero, La Ribera, se va a beneficiar, seguro ya se ha beneficiado con las cosas que se han hecho en estos tres días, pero somos exigentes y este proyecto tiene un horizonte mucho, mucho más amplio. La gastronomía ha sido la punta de lanza de la penetración de las empresas ribereñas en China. Los chinos están encantados con el vino de San Gabriel. Ha irrumpido con fuerza en diferentes canales y está presente en restaurantes de prestigio. Nunca se nos hubiese ocurrido, no se les hubiera ocurrido a nuestros antepasados, ¿no?, cuando hace 800, 900 años salían desde nuestra localidad con las carretas cargadas de vino, ¿no? No sé si se les habría ocurrido en algún momento que nuestro vino se encontrara en China, ¿no? Bueno, pues ahora mismo es una realidad y bueno, un proyecto yo creo que muy interesante y de futuro y a largo plazo, yo creo.
La delegación ribereña asume el protagonismo en Guangzhou. Uno de los momentos más determinantes tiene lugar en la bautizada como Cena de España, a la que asisten 400 empresarios chinos. Tanto la alcaldesa de Aranda como Enrique García se dirigen a los asistentes en presencia del cónsul español, el burgalés Jesús Atienza. Estamos presentes en 34 países del mundo dedicados a la enseñanza de niños y jóvenes, especialmente a los más pobres. Hace 4 años, aprovechando que en 2 de nuestros colegios de la Ribera del Duero, Aranda de Duero y Roa, ambos en Burgos, ciudad originaria de nacimiento también de nuestro querido cónsul general, decidimos emprender la aventura y venir hasta China para buscar un canal comercial para el vino San Gabriel. Con el vino y con nuestro producto estrella, también el lechazo y nuestra morcilla, típica de nuestra zona, es como nosotros agasajamos a nuestros amigos y a nuestros invitados. Se abren nuevas vías de negocio más allá de las vinculadas a la gastronómica. Visitamos una isla en la que un empresario chino tiene previsto poner en marcha un complejo hotelero. Su cercanía a Hong Kong y Macao y el nuevo trazado que unirá las islas con el resto de China avala su éxito. En la isla abrirá sus puertas una escuela náutica que será gestionada por San Gabriel. La clave viene a ser la de siempre. Ellos tienen el dinero y nosotros el conocimiento y la experiencia, en sectores que para ellos son novedosos. Sobre todo con las reformas que acaba de emprender el gobierno chino, que van dirigidas a internacionalizar la economía y abrir su mercado interior, la propensión a aumentar de China va a crecer extraordinariamente. Por lo tanto, China va a empezar a demandar todo tipo de productos, productos de ámbito agroalimentario, pero también es en el ámbito industrial y en el sector de servicios, en el que España es uno de los países líderes, ¿no? No teníamos ese plan de, por ejemplo, de establecer, constituir una escuela de yate, una escuela de enología en Zhuhai. Antes nunca se ha hablado de eso. Nos surge este proyecto de la escuela de turismo, la escuela náutica, donde España pues es potencia económica internacional por el turismo que atrae, por la rica costa que tenemos. Entonces nos surge ese proyecto que desde luego va a redundar en Aranda de Duero y bueno, nosotros también tenemos colegios, pues, por ejemplo la Costa Brava, que nos va a permitir que también hacia España pues vengan jóvenes a formarse en esta disciplina que está todavía en pañales, como es el negocio turístico de costa aquí en China. Todo este proceso, la unidad institucional ha sido clave, la participación de la alcaldesa de Aranda y el respaldo de ASEMAR y de la Federación de Empresarios, que aporta una mayor cohesión al proyecto de San Gabriel. Enrique ha sabido muy bien cuál era lo que a los chinos les daba mayor seguridad, creencia en la palabra que él les había dicho y lo que él les estaba contando. Entonces, yo pienso que tanto David como Enrique, a través de San Gabriel, han hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo, pero que aquí el alcalde ha jugado un gran papel porque para ellos, para los chinos, la institución gubernamental española es muy importante. Es un proyecto, en este caso, de la iniciativa privada, por una parte, desde el Colegio San Gabriel y desde el Centro de Negocios Hispano-Chino, pero otra parte apoyado absolutamente por las instituciones, tanto por el Ayuntamiento de Aranda como por la Diputación y la Junta de Castilla y León, inclusive el Ministerio. Otro de los grandes momentos vividos por la expedición ribereña llega con la apertura de la tienda de vinos San Gabriel en Dongguan. Un sueño hecho realidad. Mucha emoción porque cuando los chinos prueban productos españoles, productos de nuestra Ribera del Duero y quedan entusiasmados con ellos, pues es una satisfacción por muchas cosas. En primer lugar por el reconocimiento a todo el esfuerzo de la gente que vela porque esos productos sean de calidad. En segundo lugar, pues porque pues algo se estará haciendo bien cuando ellos quieren que esos productos vengan aquí a su país, ¿no? Y porque ellos le ven una oportunidad comercial pues para eso poderlo desarrollar y porque eso también pues contribuya con nuestro granito de arena pues a que España pues y la Ribera del Duero pues mejore su economía. No imaginaba que pudiera estar tan bonita, que tuviera todos los productos españoles, porque realmente son productos españoles. Había allí
no solamente productos de arándanos. Pareciera que esto es una entelequia, ¿no? Pero cuando ves las realidades, como ayer tuvimos la oportunidad de ver la primera tienda donde se venden productos de Ribera de Duero, donde se venden, donde estuvimos exponiendo y exhibiendo productos de la zona, fundamentalmente nuestro lechazo, nuestra morcilla, nuestro vino, bueno, pues ya lo ves como una realidad y es una posibilidad muy importante. Es una pequeña iglesia, puesto que está abierta a todo el mundo, a todos los productos de nuestra industria agroalimentaria, a todos los ciudadanos chinos. Es un lugar de encuentro y además tiene esa finalidad social, es decir, los beneficios de esta tienda, por lo menos parte de ellos, porque lo abrimos en conjunción con la corporación Fanchín, pues van a ir a favorecer el desarrollo del tercer mundo. La tienda se convertirá en un escaparate para los productos agroalimentarios españoles, no solo para el vino. Son 200 metros con un diseño moderno y una ambientación parecida a la de cualquier vinoteca española. En la fachada contemplamos el escudo de San Gabriel y el nombre de la Ribera del Duero. Es un gran logro que no eclipsa los objetivos de la congregación gabrielista. Como telón de fondo, el fin solidario que persigue el Colegio San Gabriel a través de sus iniciativas. Estoy totalmente seguro que este, por ser un proyecto de Dios más que de los gabrielistas, va a ser un proyecto de éxito y que va a permitir a China y a España, y con España a Europa, continuar en el camino de la fraternidad. Felicidades, enhorabuena y adelante. Podemos tener la idea de que China es un país muy grande y en el que cada uno solamente se preocupa de lo suyo. Sí que es cierto que un fin solidario y el que San Gabriel tenga pues eso, sus beneficios que genera la bodega sean destinados a ayuda en el tercer mundo y a su obra social, pues a los chinos les incentiva y les da una mayor confianza, les transmite valores muy ligados con su cultura, como son la honestidad, el compartir, el preocuparse de los que menos tienen. Y bueno, pues ahí es un punto en el que San Gabriel y China ha conectado muy bien. Sobre todo con esfuerzo e inteligencia, tú lo has dicho, creo se ha metido en el mercado chino de una forma que nadie lo había intentado o que por lo menos nadie ha podido llegar. A través de los caminos normales, ha sido otros caminos. El proyecto va más allá de lo meramente comercial o de lo meramente inmobiliario. Se pretenden aspectos de solidaridad, se pretenden otros aspectos personales, sentimentales y sociales, y no solo el business, no solo el negocio, no solo la empresa. Y eso me parece, en cualquier proyecto, como personas, magnífico. Hablamos con un ribereño afincado en China. Pablo es un joven natural de Anguís que ha colaborado como traductor con la delegación española. Da clases de español y estudia un doctorado en China. Conocedor de la cultura y el modo de hacer del país asiático, no duda del proyecto de San Gabriel. Bueno, la verdad es que yo, cuando estaba en España, ya había estudiado durante casi 3 años chino en la Universidad Complutense y tenía muy buenos amigos chinos en España. Entonces no era algo totalmente nuevo, pero sí es cierto que cuando llegué me costó un poco al principio, ¿no? Hacer amigos y perfeccionar mi chino y demás, pero luego fue muy fácil integrarse. Es una iniciativa muy prometedora en tanto en cuanto el mercado asiático, el mercado chino, es una fuente de oportunidades. Pero sí es cierto que hay que hacerlo con cierta cautela y entendiendo muy bien la mentalidad de los chinos, porque a veces para un español que llega aquí nuevo todo es muy, muy diferente, entonces si no lo entiendes bien puede dar lugar a malentendidos. Entonces hay que tomarse las cosas con calma, ¿no? Los logros han sido importantes, pero a pesar del camino recorrido y de hallarnos más allá de la línea de salida, el margen de crecimiento es grande. Nos hemos comprometido con nosotros mismos, con los empresarios de China que confían pues, en nuestro centro de negocios, en las empresas agroalimentarias de Aranda, de Burgos, de la Ribera y de España. Y por tanto eso es un compromiso y no les podemos defraudar. Queda mucho trabajo. Hemos visto aquí un pequeño fruto pues, con esta inauguración del centro de negocios, con la apertura de la tienda de San Gabriel. Tenemos un campo extraordinario para crecer. Creo que ya hemos sentado las bases en estos 40 años para
crear una masa crítica de intermediarios, empresas, hombres de negocios, creo que nos van a permitir, a partir de dar un salto espectacular en las relaciones con China. Y bueno, espero que este centro de negocios que se ha creado pues sea una de las vías para acelerar ese crecimiento. Hace días no sabíamos que hay tantos inversionistas chinos, ¿no?, que tienen este gran interés de invertir dinero en España. Tras la inauguración de la tienda de vinos, se suscribe un acuerdo para la exportación a China de 20 contenedores de vinos de la Ribera del Duero. Es un gran paso. España tiene interés en China y el país asiático en el nuestro. Nos ven como un puente hacia los países en vías de desarrollo de Latinoamérica. Un puente necesario que nos dejará importantes beneficios. China está en este momento abriéndose hacia el exterior, buscando inversiones, pero yo creo que en todos los sectores, no van dirigidos al sector inmobiliario específicamente, yo creo que en todos los sectores están abiertos a cooperación con España, pensando no solo en España como un país extraordinariamente prometedor desde el punto de vista económico o como miembro del espacio europeo, sino por nuestras conexiones con Latinoamérica. En China impresiona mucho un país que tiene un idioma hablado por 500 millones de habitantes. Eso ya son cifras chinas, ¿no? Hablar de 500 millones de habitantes. Para Aranda y la comarca, yo creo que esto puede ser un punto muy importante y puede marcar un antes y un después. Creo que a partir de ahora se va a poder hacer unos negocios o unas inversiones de los chinos en España, unas compras de productos. Todos aprendemos en un proceso totalmente nuevo y difícil de imaginar hace unos años. Por delante queda mucho trabajo por hacer. Ellos además nos van enseñando a nosotros qué cosas nosotros tenemos, que a lo mejor no las ponemos tan en valor como deberíamos, pero a ellos les llama la atención y entonces quieren que eso, pues, tener el conocimiento, el know-how de cada actividad y así poderlo desarrollar en China. Las sensaciones no pueden ser más positivas. En un corto espacio de tiempo se ha ampliado la red de contactos y las perspectivas son más que optimistas. O sea, se podría decir que los días que han sido son muy exitosos, porque lo que ya se ha logrado, lo que pretendíamos, en realidad más. Las cantidades de posibilidades que le vemos a toda nuestra industria agroalimentaria y a otras industrias como puedan ser el turismo, como puedan ser los servicios, y bueno, ver que España fuera es un país muy querido y que es un país muy considerado. Volvemos orgullosos y satisfechos del trabajo que se ha hecho aquí y yo creo que con muy buenos resultados, ¿no? Una promoción muy importante de nuestra zona, en definitiva de Aranda, de Burgos, de Castilla y León y en su conjunto de España. Sorprende un modelo de negocio diferente, con un perfil solidario, basado en la educación, un modo de hacer que ha roto moldes. Estoy gratamente sorprendida. Me quedo con el buen trabajo de San Gabriel. Tengo que decir con toda claridad, yo creo que ya se ha repetido, el trabajo excepcional que ha hecho San Gabriel, que han hecho Enrique García Huela, que ha hecho David Figuero, que ha hecho toda su organización, y el gran labor que han hecho el centro de negocios chino, es decir, la gente china que ya está incorporada al centro de negocios y que esto está abriendo un abanico tremendo de posibilidades futuras reales. Los logros están ahí, pero queda mucho por hacer y lo mejor puede estar por llegar. Pues sobre todo lo que más nos ilusiona y lo que más nos motiva a los que estamos en esta delegación que viene a representar al sector privado de la economía, la propia patronal empresarial, al sector oficial, que es la administración, el gobierno de la Diputación de Castilla y León y del gobierno de España con nuestro ayuntamiento a la cabeza, y desde luego pues a los gabrielistas con la delegación que hemos venido, es que algo nos dice que lo más importante de este centro de negocios está aún por llegar, es decir, que un porcentaje muy importante de lo que vamos a lograr todavía no lo conocemos y está aún por llegar. Por lo tanto,
pues yo creo que queda un futuro prometedor y estoy seguro que a través de Aranda Europa va a estar mucho mejor comunicada con China de lo que está, porque el centro de negocios muy pronto abrirá una sede en Francia, y de esta forma, pues entre los tres, este triángulo virtuoso, Francia, España, China, nos ha de traer y reportar desde Aranda pues muy buenas noticias. Rodeados de grandes edificios con una arquitectura imponente, nos preguntamos si nuestros productos tienen cabida a miles de kilómetros de distancia. De momento, San Gabriel lo ha conseguido. Ingresar en una provincia como la de Cantón, que destaca por su perfil cosmopolita y por su amor por la buena gastronomía. El proyecto de San Gabriel ha crecido en una ciudad como Guangzhou con una población que supera los 13 millones de habitantes, dejando alto el pabellón de nuestra tierra y abriendo un nuevo horizonte para nuestras empresas en el país con mayor número de millonarios del mundo.